Angel boy, you see that? Never gonna stand a chance. Heartbreak like a sad romance. Said that you'd never come back again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man, no, I'm not your man. I can blow your mind like, whoa. Why be faithful when you got hopes? Drop top and off we go. We gon' pop off, that's how we roll. Your perfect face, not to mention your perfect body elegance. Este pequeño aparato que estás viendo aquí es un cargador portátil para el Apple Watch y es mi gadget tecnológico favorito. Y después de esta review, se convertirá en el tuyo también. Y es que nuestros amigos de Pitaka nos enviaron este pequeño pero gran gadget, que como ya te dije, se ha vuelto un indispensable en mi día a día. Lo he estado probando por más de un mes y quiero hacerte esta review porque tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Y siempre es bueno resaltar ambas. Pero antes de comenzar, recuerda que yo soy Alexis y que puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes aquí abajo en la descripción de este video. Puedes seguirme para nunca perderte los mejores productos y las mejores noticias sobre la tecnología en general. Ahora sí, ponte cómodo o cómoda y prepárate tanto tú como también prepara la tarjeta, porque vas a conocer el mejor gadget para tu Apple Watch. ¡Comencemos! Bueno, primero que nada, si quieres comprar este gadget, te dejo el enlace de compra en la descripción del video. Está a un gran precio y créeme que no te arrepentirás de comprarlo y te ayudará mucho en tu día a día. Pero comenzando con la review, debo decir que es un producto que me ha gustado muchísimo, porque me ha salvado ya algunas veces de quedarme sin batería en mi Apple Watch. Y déjame te explico un par de cosas sobre él. Como te dije, es un cargador portátil para el Apple Watch que está hecho para poder cargar en una computadora con salida USB-C, que la mayoría de las nuevas laptops ya cuentan con estas entradas. Además de que también está pensado para cargarlo en la pared con un cargador con salida USB-C, que a día de hoy es muy común encontrarlo. Y sinceramente es súper útil y súper sencillo de utilizar. Sin embargo, si no tienes una computadora nueva, como es mi caso, que tengo una MacBook Pro del 2012, que de hecho ya te hice un video sobre ella, que también te dejo en la descripción de este video. Pues bueno, si tienes esta computadora, no podrás utilizarlo, más que con un cubo de carga. Y esto rompe ese estereotipo de poder cargarlo en tu laptop, ¿no? Bueno, pues aunque es un contra para este dispositivo, tampoco es algo que no podamos resolver, ya que de hecho fue muy sencillo resolver este problema. Lo único que tuve que hacer es comprar un adaptador, este de hecho. Y es que este adaptador va de salida USB-A a USB-C. Y aparte de ser súper útil para este producto, lo es para la utilización de cables USB-C a USB-C, además que es súper económico. También te dejo el enlace de compra en la descripción por si no tienes una laptop moderna. Una vez teniendo este adaptador, todo fue más sencillo, ya que simplemente debo quitar la tapa del cargador, colocarla por la parte trasera y conectarlo al adaptador ya puesto en mi Mac, que de hecho ya nunca lo quito de ella. Y con esto pude despreocuparme de cargar mi Apple Watch por la noche, y de hecho ya puedo usar el modo sueño sin preocupación alguna, básicamente porque en mi uso diario logro llegar de un día a otro con mi Apple Watch. Y lo que hago es que cuando estoy trabajando, coloco el cargador de Pitaka en mi MacBook y cargo mi Apple Watch. Lo cargo a la misma velocidad que el cargador original de Apple y de hecho está certificado por Apple para poder ser utilizado como un cargador sustituto del Apple Watch. Y esto ha hecho que pueda salir de viaje, salir de casa o simplemente despreocuparme de cargar mi Apple Watch, porque tanto lo puedo cargar en un conector de un hotel como en mi laptop mientras trabajo, y de hecho en una batería externa si es que mi Apple Watch se descarga por la calle. Y por cierto, ¿ya vieron el diseño que viene roqueando Pitaka con este producto? Es un diseño transparente donde vemos el logo de Pitaka y parte de la tecnología de este producto, mismo que está hecho de un plástico bastante duro, además de tener una tapa magnética que se pega en ambas partes, adelante para tapar la salida USB-C y atrás por comodidad. Pero bueno, ya viste para qué sirve, ya viste lo genial que es, y literalmente todos los buenos puntos de este producto. Y aquí es donde entramos a lo malo, que de hecho solo tiene un punto malo,
Y es que aunque el diseño es sensacional, elegante y actual, pues también es cierto que se raya con mucha facilidad, más que nada por la parte trasera, que es como la mayoría de las personas lo suele colocar, y literalmente como debe de ir. Y aunque lo trato bien, lo guardo en un estuche especial y todo ello, pues aún así se ha rayado bastante, y literalmente es el único punto malo que le encuentro a este dispositivo. De hecho, quisiera buscarle alguno más, pero sinceramente no pude. Literalmente es el único punto malo que encontré en este producto. Así que como tu buen medio de comunicación tecnológico que soy, apruebo y te recomiendo muchísimo este gadget. Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado y sobre todo que hayan conocido un dispositivo diferente y que sí les ayude en su día a día. Realmente si te gusta la tecnología de Apple, créeme que te va a encantar este producto. Pero bueno, lo dicho, espero que este video te haya gustado y si es así no olvides dejar tu like en este video y suscribirte al canal. Cada vez somos más y eso se agradece muchísimo. Te mando un gran saludo, que tengas un excelente día y adiós.